en mi IGTV. Hoy vamos a hacer un Get Ready With Me para que se arreglen conmigo y vamos a crear un look super natural como el que ven aquí. Estoy tan emocionada, tan confiada en decirles que trabajé en este look en colaboración con CoverGirl. Literal, like, ustedes saben, CoverGirl, hello, es todo. No tan solo les voy a enseñar cómo obtenemos otro así natural, iluminado, easy, pero también enseñarle CoverGirl Sea Mascara Lash Blast Clean. Básicamente una máscara formulada para uso diario, tan solo para que las pestañas se vean lo mejor que se pueden ver, pero van a estar acondicionadas y es un producto totalmente vegano. So, ustedes saben que aquí queremos líneas de belleza que son totalmente limpias, sin sulfato, sin nada. Todo clean, por favor. Gracias. ¿Quieren ver cómo yo tuve este look usando los productos de CoverGirl? Pues sigan viendo el video. Bueno, vamos a empezar con la base de hoy. Vamos a usar la CoverGirl Clean Fresh Foundation. Y vamos a usar el tono 560. Siempre me gusta aplicar la base en el rostro primero. Y pueden usar una brocha o una esponja para aplicar la base. Esta base también tiene 14 tonos únicos que van a ser perfectos para cualquier tonalidad de piel. Y dura absolutamente todo el día. Como pueden ver, el rostro se ve tan natural, bien fresh, bien glowy. No se olvida que tiene maquillaje puesto. Siempre añado una segunda aplicación para un poquito más de cobertura en el rostro. Ahora vamos a utilizar el CoverGirl Clean Fresh Hydrating Concealer. Es un hydrating hidratante, borra todas las imperfecciones en la cara y te deja un look bien luminoso durante todo el día. Primero con el tono más claro, que va a ser el tono 340 Light Pale. Ahora vamos con el tono 350 Light Medium. Siempre me gusta tener esta área aquí bien, bien iluminada. Estos correctores también son bien hidratantes, so no hay necesidad de poner tanto polvo debajo, so no se pone cakey y nada, puede dejárselo puesto todo el día. Ahora vamos a usar uno de los mismos correctores con un shade de contorno. Este es el tono 430 Deep Dark. Vamos a aplicarlo aquí debajo de los pómulos, debajo de la quijada, los lados de la nariz, por debajo y encima de los labios para crear una ilusión de labios más grandes y a los lados de la frente para crear una ilusión más refinada. Ahora con brochas limpias vamos a empezar a difuminar todas estas áreas. Siempre quieren difuminar el producto hacia atrás del rostro y hacer que el contorno resalte lo más que pueda. Ya acabamos con el rostro, tenemos más definición, todo se ve nice and blended. Ahora vamos con la estrella del show, CoverGirl Mascara. Esta es la Lash Blast Clean Volume Mascara. No tiene parabenos, no tiene sulfato, minerales. Es una fórmula bien limpia, no se riega durante el día. Tiene ingredientes como argan and marula aceites y deja las pestañas bien suavecitas y condicionadas. Les voy a enseñar la diferencia de un ojo con la máscara y el otro sin aplicar todavía. Como pueden ver, le da volumen, hace un poquito más largas y le hace dar y le da un look super natural a las pestañas para un look que pueden usar a diario. Ahora vamos para el segundo ojo. Estas son las pestañas nada más con una aplicación de la máscara. Vamos a ir con la segunda aplicación para ver cómo se ven. Mayormente aplico la segunda aplicación aquí en la esquina del ojo para darle más volumen y que sean un poquito más oscuras y frondosas. De verdad que para el uso diario esta máscara es excepcional. Un tip que les puedo dar es mover la brocha de lado a lado cuando aplicando desde la raíz para darle más volumen. Se aplican debajo de las pestañas, de lado a lado, como un bailecito, y van a ver que se van a ver tan y tan bonitas. Llámenlo el baile de las pestañas si quieren, pueden hacer eso. Como pueden ver, terminamos la aplicación de la máscara. ¿Qué piensan? ¿Les gusta? Ay, me encanta. Vamos a sellar el rostro, el contorno, la base, todo lo que aplicamos con el polvo de CoverGirl. Este es el Clean Fresh Powder. También me encanta el look del packaging, se ve tan rosa, tan spring, tan bonito. Me encanta tener productos bien femeninos. Con poca presión vamos a aplicar la brocha en el polvo, aplicarlo por todo el rostro. Bueno, ahora que sellamos la cara, vamos a ir con el blush, una de mis partes favoritas de maquillarme en mi rutina. Si me siguen saben que estoy obsesionada con el blush. Estoy usando el CoverGirl Clean Fresh Cream Blush en el tono Flush 350. Y con una brocha vamos a empezar a difuminar el color. Pueden ir también con la brocha de la base anterior y ayudar a difuminar el blush. Como pueden ver, estoy yendo alrededor de las esquinas para que no sea tan vibrante, pero como quiera, demos el blush. Ahora el restante lo pongo aquí en la nariz, algo que me ha encantado hacer por meses.
Le da a la cara un look más como de primavera, de verano. Ahora vamos con el iluminador de crema también de CoverGirl. Este es en el color. Este es el color 400 So Guilty. Les voy a enseñar qué bonito es este color. Está obsesionada con él. Les voy a dar un poquito de swatch para que vean qué vibrante es ese iluminador. Y tan fácil de aplicar en la piel. Aplicarlo detrás de la mano. Y con los mismos dedos me gusta aplicarlo en el rostro. Mucha gente le tiene miedo a los productos de crema, pero honestamente son tan fáciles de usar. Tienen que darle la oportunidad, eso es todo. Está todo entonces tan bonito, tan perfecto y tan natural. Ese es todo el punto de este Get Ready With Me. Ahora vamos a terminar con los labios. Pueden aplicar cualquier tono que quieran de lápiz labial. Ahora vamos con unos productos. Están distintos productos que ya tengo en mi colección. Es el CoverGirl Clean Fresh Tinted Lip Oil. Es un tono transparente o aceite de labio que nunca he usado hasta que intenté este de CoverGirl. Hace ver los labios tan hidratados, bien naturales y obviamente humectados. Y aquí tenemos el look final de este look natural para el diario. Y para terminar el look vamos a usar el CoverGirl Clean Fresh Pressed Water Mist. Ustedes saben, tengo que terminar todos mis looks con un setting spray y este de CoverGirl. Ay, huele tan rico. Este cucumber, y de verdad que es tan rico, tan humectante. Literal, it's just amazing. Espero que les haya gustado este look super natural. Espero que quieran intentar un nuevo producto de CoverGirl. De su línea Clean Fresh, son productos todos veganos, como ya mencioné. Va a tener todos los productos que mencioné y usé debajo aquí en la descripción con su link para ustedes poder comprarlo, intentarlo y déjenme saber cómo les gusta. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Muchos besitos y abrazos. Nos vemos.